¿Sabías que la primera mujer en describir el orgasmo femenino fue una monja? Que una mujer haya sido la primera en describirlo no es una sorpresa. Sin embargo, que lo haya hecho una religiosa benedictina del Sacro Imperio Romano Germánico en 1151, por supuesto que lo es. Hablamos de Hildegarda de Bingen, una santa abadesa benedictina, compositora, escritora y científica. Pese a lo complejo que era ser una mujer liberal y progresista en la Edad Media y pasar la mayor parte de su vida encerrada en un monasterio, Hildegarda llegó a ser una renacentista antes del Renacimiento. Creó la lengua ignota, el primer idioma artificial de la historia, y fue una visionaria extática, poetisa y artista visual. Pero sus obras fueron redescubiertas 800 años después de su muerte. Ahora, ¿cómo logró instalar la temática sexual en su época? En uno de sus tratados, Causa y Cura, abordó la sexualidad sin juicios. Hildegarda habló sin reparos tanto de la experiencia masculina como la femenina. Decía que la mujer podrá estar hecha del hombre, pero el hombre no se puede hacer sin una mujer. Argumentaba que lo ocurrido en el Jardín del Edén había sido culpa de Satán y no de Eva, celoso por el poder que ella tenía de dar vida. Aseguraba que la sangre que verdaderamente manchaba no era la de la menstruación, sino la que se derramaba en las guerras. Así, Hildegarda fue allanando el camino para llegar a afirmar que el sexo no era fruto del pecado y el placer sexual era cosa de dos, describiendo el orgasmo de esta manera. Tan pronto como la tormenta de la pasión se levanta con un hombre, es arrojado en ella como un molino. Cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en sí el placer, le hace saborear a aquel el placer de la unión y eyacular su semen. Y cuando el semen ha caído en su lugar, ese fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer. Eso, de la pluma de una monja, es sorprendente, ¿no?